Su historia se ha contado muchas veces y de maneras muy diferentes. Hoy queremos contarla desde otro ángulo, desde un punto de vista histórico, tratando de reconstruir la historia del hombre llamado Jesús de Nazaret. Intentaremos seguir las huellas de su existencia entre los hombres. De la mano de expertos, vamos a comenzar esta pequeña investigación haciendo una pregunta. ¿Cómo podemos estudiar a Jesús desde un punto de vista histórico? Bueno, evidente que para conocer a Jesús la fuente primordial y más importante son los evangelios. Los evangelios, por cuanto son el testimonio directo recogido por aquellos que conocieron personalmente a Jesús y que han dejado por escrito lo que pudieron conocer, ver y participar, ¿no? Pero tenemos la particularidad de que además hay algunas fuentes extrabíblicas que, aunque no proporcionan muchos datos, pero sí que corroboran y que de alguna forma nos sitúan a Jesús como figura más allá de lo que sería el ámbito eclesial, como personaje verdaderamente histórico del cual queda constancia fuera incluso del ámbito de la propia Iglesia. Para poder conocer mejor la persona de Jesús, es necesario afrontar el problema desde las fuentes. Los textos, a veces muy antiguos, son el único instrumento que tenemos para volver atrás en el tiempo y descubrir al hombre y su contexto. Bueno, los evangelios hay que pensar que no son escritos al pie de la vida de Jesús. No fueron escritos en el momento en el que Jesús vivía. Todos ellos están escritos mucho tiempo después. Después de la vida de Jesús, de su misión en este mundo, de su muerte y resurrección, quedó el testimonio, el recuerdo, en aquellos que le siguieron fundamentalmente y que mantuvieron esa memoria y en la predicación. Digamos que recordaban y ponían para aquellos que se interesaban por esa figura ante ellos la vida del Señor. Durante bastante tiempo ese material seguramente fue un material oral. Solamente con el tiempo y sobre todo ante la posibilidad de que los discípulos, como es natural, los apóstoles que le acompañaran, murieran y ya no quedaran testigos directos, era importante que quedara objetivamente por escrito todo aquello que de él se recordaba para que no pudiera ser manipulado después. Digamos que los evangelios vienen para, de esta forma, acreditar y consolidar por escrito lo que anteriormente se había comunicado de manera espontánea, digámoslo así, directamente por parte de los testigos, de su voz, digámoslo así, ¿no? Los autores de los evangelios no se conocían entre sí, pero en algunos pasajes de los textos parecen idénticos. Para encontrar una explicación a esta afinidad, se ha elaborado una hipótesis que sostiene la existencia de una fuente anterior de la que no existen pruebas escritas, que se conoce como la fuente Q. Exactamente, la fuente Q es una fuente prácticamente y exclusivamente formada por enseñanzas de Jesús, discursos, palabras de Jesús, no tanto por relato o narraciones de hechos. Y esa es una fuente que se conserva como un tesoro en la Iglesia. Cualquier cristiano la conocía. Y de ahí, San Mateo, con la intención que ya dije antes, y San Lucas con la suya, ambas beben de esa fuente. La palabra Q o la letra Q viene del alemán, quel, que significa fuente, o sea que no dice otra cosa que lo que se trata en el fondo, ¿no? Una fuente común que recoge lo que la comunidad primitiva entiende que es el corazón, el núcleo de la enseñanza de Jesús. Thank you.
Los evangelios canónicos son los que la Iglesia ha reconocido como aquellos que transmiten auténticamente la tradición apostólica y están inspirados por Dios. Son cuatro y solo cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así lo propuso expresamente San Ireneo de Lyon a finales del siglo II, y así lo ha mantenido constantemente la Iglesia, proponiéndolo finalmente como el dogma de fe al definir el canon de las Sagradas Escrituras en el Concilio de Trento. Bueno, los evangelios canónicos, que son los que conocemos, los cuatro evangelios canónicos, tienen la particularidad de que la propia Iglesia los reconoce como verdaderamente revelados. O sea, que no es solamente que sean fieles al testimonio apostólico que se conserva en la Iglesia, sino que por la acción del Espíritu Santo, digámoslo así, los autores han puesto por escrito aquello que es preciso para nuestra salvación. Pero además hay otros evangelios que se llaman apócrifos, que se construyeron y se compusieron un poco más tarde y que en muchos casos tratan de completar a los canónicos. Porque hay que pensar que los evangelios no tienen la pretensión de ser una biografía de Jesús. Si nos fijamos prácticamente en los evangelios, conocemos muy poco, conocemos pocos días, en algunos de ellos, los que tienen infancia, del comienzo de la vida de Jesús. Y luego, los pocos años que transcurren, según qué evangelio, 1 a 3 años de su vida pública final hasta su muerte. Todo el resto, más del 90% de la vida de Jesús, no se dice nada. Con lo cual, esto nos hace pensar que no se trata de hacer un biopic, como se dice hoy, ¿no?, de Jesús, sino de mostrar aquello que es fundamental para que se pueda creer en él y para poder tenerlo como Salvador y por tanto, otorgarle nuestra fe, ¿no? En ese sentido, lo que pretenden los evangelios apócrifos es rellenar esos espacios. Pero tenemos que pensar que, siendo mucho más tardíos, acuden muchas veces ya a tradiciones que no están en la fuente primigenia, sino que mezclan muchos elementos e incluso son bastante inventivos. Razón por la cual la Iglesia no los reconoció nunca como canónicos, porque no están a la misma altura de ninguna manera que los canónicos. Según los evangelios, durante su ministerio, Jesús realizó varios milagros. En total, en los cuatro evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. Pero esto lo hablaremos en próximos programas, porque hablar de Jesús de Nazaret nos llevaría a un sinfín de teorías. Además, muchos de ustedes se preguntarán si Jesús fue más que un predicador. Hay quien cree incluso que no era de nuestro planeta. Lo dejamos aquí para otra ocasión, donde pondremos en tela de juicio si Jesús, los ángeles o la estrella de Oriente eran de procedencia extraterrestre. Buenas noches y bienvenido a La Luz del Pasillo.
Hoy, como habéis visto ya en la introducción, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista más histórico, que este personaje tan ilustre nos ha llevado durante toda nuestra historia. Pero para empezar tendremos que primero presentar a nuestros invitados, a nuestros compañeros. Salvador, buenas noches. Buenas noches. Y Chencho, buenas noches. Buenas noches, Frank. Ellos pues van a, de alguna manera, van a aportar otros puntos de vista referente a esta historia, ¿no? Hemos visto que don Ignacio Gaztelu, que fue el que realmente se prestó a hablar de Jesús desde un punto de vista ético e incluso historiador de los temas, pero lo queremos contrastar un poco también con lo que opinan otras fuentes, que pueden ser, en este caso, nuestros compañeros, ¿no? Salvador, yo le pregunté a don Ignacio, párroco, tengo que decir, párroco de San Benito, aquí en Jerez de la Frontera, ¿cómo podemos estudiar a Jesús realmente? ¿Cuáles son las fuentes principales para tratar y para buscar el encuentro de Jesús históricamente? Históricamente se habla de... ¿Podemos hablar, por ejemplo, de lo que son los evangelios? Bueno, están los evangelios, los católicos y los agnósticos o los apócrifos. Y ahí aparecen datos. Después estaba un historiador, ¿verdad, Chencho? Sí. Pienso que no hay ningún dato histórico que hable de Jesucristo. Flavio Josefo habla de un tal Jesús el Mago, que hacía algunos trucos por allí en aquellos tiempos. Pero datos históricos que hablen de Jesucristo, más bien poco. Aunque hay un ex sacerdote, que este hombre estudió lo que son lenguas muertas, estudió arameo, estudió todo lo que son las lenguas antiguas, inclusive hasta egipcio. Este hombre decía que Jesucristo llegó a la conclusión de que Jesucristo no nació en el año 1, sino que nació 3.000 años antes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si uno coge el Padre Nuestro, por ejemplo, el Padre Nuestro está basado, es casi idéntico a una oración egipcia que se llama la oración del ciego. Eso se puede buscar y se pueden hacer comparaciones y se parecen muchísimo. Y después las figuras de Jesucristo son la suma de una serie de milagros y de hechos que fueron pasando desde tiempo mucho más antiguo. Uh-huh. Eso yo digo que lo que es Jesucristo para mí es el Nuevo Testamento, trata de la nueva del nuevo matriarcado en cuanto a lo que se habla, el evangelio, ese evangelio nuevo, yo creo que el evangelio más antiguo que existe, y en el Antiguo Testamento pues yo creo que no tiene nada que ver uno con otro, son dos cosas totalmente distintas. El Antiguo Testamento es la historia del patriarcado y el Nuevo Testamento es la historia del nuevo matriarcado. Cambia mucho. El Nuevo Testamento es jerárquico, es fuerte, es terrible, es iracundo. En cambio, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, esa figura, él mismo lo dice, ¿no? Es el evangelio del amor. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos puede decir cuando hablamos de esos papiros que se han encontrado, esos restos que se han encontrado de esos evangelios? ¿Por qué tenemos esa información? Sabemos que, por ejemplo, en la abadía de Montserrat quedan restos de ese, se puede decir, evangelio, ¿no?
Entonces, ¿dónde nos podemos agarrar? Porque si esto realmente es historia, están sacados de restos arqueológicos, se puede decir, por ejemplo, Salvador, pero que Jesús existió. Pero yo, Salvador, pero son posteriores, Frank. Eso es lo primero. Y después, habla Salva. Aunque sean posteriores, sí hacen referencia a la vida de Jesús. Y ahí, aparte de los evangelios, los canónicos, los reconocidos por la Iglesia y los que aún no reconoce, pero que sí estudian, las que estudian teología, precisamente para conocer al verdadero Jesús, al más real, al que se nos pierde, digamos que Jesús está todavía en lo que es el verdadero mensaje de Jesús y lo que es la figura de Jesús está aún todavía por descubrir, porque siguen apareciendo datos y estudios, ¿no? Cada vez como tenemos más medios, pues podemos estudiar, como por ejemplo está ahí la Sábana Santa, que se hicieron unas pruebas, que se dijo que el carbono no era real, después se ha descubierto que sí, por los pólenes y eso. Y yo comentaba en alguna ocasión de que a la Sábana Santa se le ha hecho un estudio donde un cirujano plástico, donde por el rictus que aparece reflejado o radiado, que se dice que es a través de una radiación, que no es por las quemaduras, sino por el fuego de aquella resurrección, digamos, ¿no? Que el rictus que tiene aquella Sábana Santa es en el momento de levantarse, que efectivamente llega un momento que si se hubiera incorporado esa persona que se dice que Jesús, se cree por las dimensiones, por el tiempo, por los pólenes, dice que llega un momento que no llega a levantarse, sino que llega un momento que desaparece, que resucita. Y esa prueba, que parece una prueba ínfima, resulta que da una veracidad, aparte de otros estudios que hay, tremenda para decir que aquel cuerpo efectivamente resucitó. Uh-huh. O sea, estamos hablando entonces que en época, en tiempo, en años, se puede decir que Jesús existió históricamente y bueno, tenemos esos esos relatos y bueno, y también esas pruebas, ¿no? De poder decir que bueno, que este hombre existió y no, que bueno, que predicó. Yo pienso que no es una prueba, Fran, puesto que la Sábana Santa, eso aparece cientos de años después de la existencia, si existió, de Jesucristo. De hecho, también, una cosa que sí quiero decir es que tanto si existió como que no, como si no hubiera existido, esa figura de Jesucristo y el mensaje es maravilloso, es una cosa única y además es necesaria. Si no fuera, además, yo creo que todo el mundo hoy por hoy tendría que seguir ese sendero. Si siguiéramos todo ese sendero, llegaríamos al sumum de la vida. Uh-huh. Es maravilloso lo que dice, ¿vale? Pero indiscutiblemente la Sábana Santa, eso lo descubrieron, yo creo, no sé, pero yo creo que lo descubrieron en la Edad Media. ¿Qué pasa? Que sí, fueron haciendo estudios, es verdad, es una cosa curiosa, los pólenes que tiene, que decía Salvador, esos pólenes son de la época de Jesucristo y una serie de cosas que sí, que llaman mucho la atención, pero no hay nada que demuestre que esa sábana perteneció a Jesucristo. Y por ejemplo, entonces estamos hablando ya las de coincidencias que, son claro, es que si nos referimos por ejemplo a los evangelios, estamos hablando de que hay pruebas de que Jesús existió y que tiene su historia. Sabemos que Jesús no se sabe nada de él hasta que no pasen unos 30 años aproximadamente, que ya cuando empieza él a dar sus frutos, ¿no? Como predicador, ¿no? Uno de los mejores predicadores que hemos tenido en la historia. Sabemos también que los evangelios se escribieron mucho después que la vida de Jesucristo. Existen una serie de hipótesis que dicen, hay un autor español, no me acuerdo el nombre, perdón, que escribió 303. Y este autor dice que
Jesucristo fue una invención, y lo que es los evangelios lo escribieron una serie de escritores que estaban al servicio de Constantino. Es curioso también que Constantino, hasta antes de morir, no fue católico, no era católico y no era siquiera cristiano. Y este hombre, sin ser católico y sin ser cristiano, como emperador, es el que reúne a una serie de religiosos, y de allí salen los cuatro evangelios que tenemos ahora mismo en el Nuevo Testamento, y el resto lo invalidan, ¿no? Lo hacen gnóstico. Hombre, sin embargo, existen muchos tipos de y con de muchos datos muchos que datos coinciden. Sí, pero hay que reconocer también que a ver, la Iglesia estudia esos casos, ¿no? El catolicismo estudia algunos esos casos que, bueno, algunos evangelios se pierden porque son textos muy antiguos, textos que no llegan a concluir lo que era realmente, y entonces evidentemente la Iglesia Católica lo que hace es saber cuáles son las fuentes mejores y mejores datos, ¿no? No van a hacer, hacen una criba evidentemente, ¿no? Pero hacen una criba con algunos que no se conocen. Hay algunos evangelios que, bueno, que sí, yo me he leído varios, ¿no? Y sí puedo decir que bueno, que hay algunos que bueno, que no están terminados o les falta algo, ¿no? No están completamente como decir, vamos a utilizar este evangelio. Los evangelios apócrifos son, se supone, que yo no soy un experto en esto, pero se supone que son algunos restos que se han encontrado también y que ponen. Ahí, no sé, está el evangelio de Judas, hay muchísimos. Aparecerán más. Eran más. El de Judas, el de Tomás, el de María Magdalena. Elena, sí. Hay muchos, porque... Y aparecerán más. Sí, y me supongo que también algunas personas que serían los que realmente escribieron estos evangelios, que gracias a estos evangelios se ve un poco más de la vida de Jesús, tenemos que mirarlo desde un punto de vista más histórico, no desde un punto de vista religioso, que es lo que yo quiero abarcar aquí. Vamos a estudiar a Jesús el histórico, no al Jesús glorioso, que sí, que por supuesto también lo tenemos, pero el que está dentro de la historia. El decir, nació 3 años antes, ¿dónde nos podemos agarrar que nació antes? No nació en diciembre, sino nació en primavera. Claro. Esos son datos que, bueno, lo tenemos ahí, pero bueno, que también hay que indagarlo. Hay muchas personas, y creemos que leyendo algunos libros, algunas historias, creemos que la vida de Jesús se ha hecho en 2 días, y no es así. Hay historiadores, arqueólogos, religiosos que han estudiado a este personaje tan, tan ilustre. Entonces, lo bueno de esto es saber y dar la información a todos ustedes que nos están viendo de que quién fue Jesús, cuál fue la historia de Jesús, cómo actuó como hombre. Lo sabemos mediante los evangelios. ¿Tenemos otros datos más que no sea la Semana Santa y los evangelios? Por ejemplo, Salvador. Tenemos que tanta gente no puede estar equivocada. Tenemos la evidencia de cada uno. Uh-huh. Un día me decía un sacerdote de aquí de Jerez, sí, de la iglesia del Carmen, un sacerdote ya mayor, me decía... Espérate, no me lo cuente ahora. Voy a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de lo que tú me estás diciendo, pero reaccionar un poquito, recapacitar referente a lo que es la historia, y luego en breves vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Bueno, ya que hemos vuelto de esta pausa, se nos quedó pendiente lo que nos iba a decir nuestro compañero Salvador. Bueno, Salvador, perdona por lo de antes, pero es que la pausa es la pausa. No tiene importancia. Decía que un sacerdote de la iglesia del Carmen, de aquí de Jerez, el padre Alfonso, ya mayor, que yo en sus predicaciones le he oído decir algunas veces, ¿y si los curas estamos equivocados? ¿Y si estamos...?
en un error y nos han vendido la moto, pero ese hombre, desde el convencimiento, creía en lo que él predicaba. Y un día me dijo: qué suerte tenéis los poetas. Y yo digo: ¿por qué? Me dice: porque mientras que la teología trata de explicar y de encontrar a Dios, y la filosofía, tres cuartos de lo mismo, en la poesía, en los poetas directamente habita Dios. De alguna manera, le hacéis el trabajo a Dios, ¿no? Tantas, por ejemplo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantos autores que han llegado al mismo conocimiento, y resulta que este conocimiento, que este misticismo, lo que decía Shenzo antes, llegar a lo que es el mensaje del amor, de la ternura, de la compasión, de la piedad, de la misericordia, y que ahora también los físicos, como Einstein, como Hawking, llegaron a decir que Dios no jugaba los dados y que de alguna manera sí existía. La física cuántica ya lo está explicando. Ya se ha descubierto, se ha conseguido separar un solo átomo y resulta que no tiene sustancia. Digamos que estamos aquí prácticamente de la nada. Con lo cual conformaría o reforzaría la teoría del Big Bang, esa que aparece en el Génesis, en el principio de todo. Es que hay muchas cosas, y aquí hemos hecho programas de este estilo, hablando de la causalidad, de la sincronicidad. A veces, cuando uno busca, encuentra, ¿no? Y se está buscando a través de muchos caminos, y todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen hacia esa verdad. Y hay otros estudios, por ejemplo, que dicen que puede ser que sea mentira, pero puede ser que sea verdad, que se había estudiado la sangre de Cristo y que solamente tenía los cromosomas femeninos, que faltaban los cromosomas masculinos, porque de alguna manera fue hecho por el Espíritu Santo. Son cosas que pueden, pero ¿y si son verdad? ¿Y si estamos en lo cierto y estamos acercándonos a la verdad esta suprema? Que yo creo que lo importante es el mensaje. El mensaje es lo importante. Solamente un dato de sentido común. Si resulta que fuera tan importante la figura de Jesucristo, Dios, o él mismo, que era Dios, según la Iglesia Católica, hubiera hecho que hubiera mucha gente escribiendo lo que pasaba, para que quedara constancia, para que no hubiera dudas. Sí, pero también hay que decir que en aquel entonces había pocos, ¿no?, de los que hacían. Pero por Dios santo, una persona que es Dios, que tiene tantísimo poder. También pues había muchos mesías en aquel entonces, bueno, había muchas disputas entre... Sí, pero era Dios, al ser Dios, sí, pero da igual que hubiera muchos más mesías. Pero mira, Chincho, si tú ahora mismo dices que tú eres Dios, sí, aunque tengas muy buena palabra, sí, ¿por quién te toman? Loco, pues. Pero si soy Dios, y soy Dios, pues yo puedo hacer y deshacer. Ya. Y entonces, si era tan importante la figura de Jesucristo, habría tenido gente escribiendo sobre su vida, y no que se empezó a escribir sobre la vida de Jesucristo a los 400 años de haber muerto. 400, creo, el primer evangelio, creo que es el de San Juan. 300 por ahí. 300, ¿no? Por ahí anda. Para mí, lo importante es el mensaje. Y vuelvo a repetir, el mensaje es alucinante. Y creo que lo que hay que hacer es fijarse en ese mensaje e intentar llevarlo a cabo. Además, el mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad, ahí está, y la vida. Pero el verdadero sentido es ese mensaje de unión. Bueno, entonces, ¿cómo podemos explicar esta afinidad, ¿no? O sea, me refiero, ¿cómo, por ejemplo, algunos evangelios coinciden unos con otros cuando no se conocían estos evangelistas, ¿no? Bueno, ¿por qué coincidían? ¿Y quién dice que no se conocían? Bueno, según la historia, no se conocían. Hay autores, ya digo, lo malo es que no me acuerdo de este autor. Escribió, ya vuelvo a repetir, 303. Hay gente que dice que Jesucristo lo inventó un patricio romano. Después, aparte, en este libro, este señor, el libro se llama 303, allí lo que dice es que Constantino reúne una serie de escritores y van escribiendo todos los evangelios.
y luego empiezan a escribir lo que es el lo que es la historia de la Iglesia. ¿Y dónde están esos evangelios? ¿Cómo, ¿dónde están esas escrituras? Esas son las que tenemos. ¿Los evangelios que, los canónicos? Los canónicos, sí, sí, son claro. Los evangelios creados por un infante, por los escribas en aquella época romana. ¿Los apócrifos? También, ¿los apócrifos también? Pero hay diferencias. O sea, cuando están estudiados, hay diferencias entre la datación de unos y de otros, claro. En el tiempo. Hay diferencias, incluso de cientos de años. Claro, hay mucha diferencia entre unos y otros. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a los papeles donde estaba escrito? Dices. Claro, que unos son del año 300 y otros sí, del 700. La forma de escribir. Lo que han ido encontrando. No sé. No sé. Yo, por ejemplo, explicar esta afinidad entre alguien que no se conocía y que un romano dijera vamos a hacer aquí una historia, me parece un poco, no sé, yo desde mi punto de vista, yo no lo veo realmente, ¿no? Yo veo más bien que, no sé, a lo mejor los evangelistas en este caso, tanto Mateo como Lucas, como Juan, quien fuera, igual no tendrían la capacidad de escribir, pero sí habían escribas que escribían estos textos, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, estás hablando, por ejemplo, de los evangelios canónicos, que fue realmente, son la fuente no más fiable realmente, pero sí que lo hizo Flavio Josefo. Pero no son. No, los canónicos no. Bueno, no. Vamos, estoy diciendo que Flavio Josefo decían que los evangelios canónicos no eran lo más fiable. Sin embargo, en la historia sí. Flavio Josefo es anterior. Pues Flavio Josefo también escribió. Sí, pero lo que escribió en el año 70. Lo que escribió Flavio Josefo fue hablando de un señor que se llamaba Jesús el Mago. Poco más, es que no hay nada más. Es curioso que, ahora que tú dices eso, que en el tarot, en los arcanos mayores del tarot, existe la carta del mago, que es la carta número uno, sí. que se relaciona a los que estudiamos tarot con el mismo Dios, porque es el que tiene el poder de cambiar la realidad. Uh-huh. Y se identifica con el mago. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, de la fuente Q? ¿Sabéis algo de la fuente? La fuente Q. No sé ni idea de lo que es la fuente Q. Ilústranos. Bueno, la fuente Q es lo que se escribió referente a lo que decía Jesús, a todo lo que comunicaba Jesús. Era otra fuente donde podemos decir que Jesús existió y que gracias a este documento nos pueden llevar a todo lo que decía Jesús. Era como todo lo que hacía está metido en estos documentos. ¿Entiendes? ¿Pero esos documentos que son los evangelios? No, esto es una fuente que la Iglesia distinta. La tiene. ¿Cómo? Como una cosa distinta. Una fuente de conocimiento. Claro, de información de Jesús, realmente de Jesús. Por eso, si nos vamos. ¿De quién? ¿De la NASA? ¿De quién? No, esos documentos. ¿De la Iglesia? De la Iglesia no, de lo que se ha buscado, ¿no? Se ha buscado de alguna manera. Y se han visto que todo lo que decía Jesús están escritos también, ¿no? O sea, no Jesús nace, hace milagros, muere, resucita, sino hace muchas más cosas, ¿entiendes? Entonces, todo lo que está escrito y todos los milagros que hace Jesucristo, eso está hecho 3.000 años antes. Uh-huh, eso tú coges lo que es la religión egipcia y está basado en la religión egipcia. ¿Qué ocurre? Que bien se pudiera decir que el cristianismo es la nueva religión egipcia. Porque ya te digo que casi todos los datos y casi todas las frases que van apareciendo en la religión católica está basado en textos egipcios. Uh-huh. Vamos a ver, ¿cómo se conocía a Jesús en el judaísmo? ¿Sabéis si era un buen rabino? ¿Era rabino? ¿No era rabino? Era un rabino, ¿no? Era un predicador, era un estudioso como todos los judíos, un estudioso del Antiguo Testamento, de lo que uh-huh. es la Torá. Y la cábala, las dos partes del uh-huh. Antiguo Testamento, la parte mágica y la parte, digamos, tradicional, que es uh-huh. la Torá en sí, uh-huh. que es la palabra de Dios. De ese Dios vengativo y que después, como decía Shenzhou, se convierte en el Padre amoroso y piadoso y misericordioso, uh-huh. que yo creo que es el mensaje más importante, que se sabe
que Dios está hecho de esas dos partes, del rigor del Antiguo Testamento y de la misericordia del Nuevo Testamento. Yo no estoy de acuerdo con ello. El rigor del Antiguo Testamento, eso se podría quedar allí, porque eso lo único que hace es hunde corazones. En cambio, en el Nuevo Testamento lo que hace ese mensaje es subir hacia arriba a la persona y crea amor, que es muy importante. Uh-huh. Hazlo de otra manera, te puede decir que está hecho de justicia y de ternura, porque el amor sin justicia no sirve, no sería amor. El amor, claro, tiene que ser justo. Claro, claro, pero se supone que el amor ya de por sí no necesita justicia, porque es amor. Bueno, menos mal que Chencho venía para sacerdote y nos están explicando un poquito cómo iba esa historia de Jesús de Nazaret, que es donde yo quiero hondar, pero aquí mis compañeros no me aclaran muchos puntos de vista. Podemos hablar desde el punto de vista católico, no, si quieres. No, yo lo. Además, una de las cosas que yo quería, porque ya me lo solicitaron ustedes, era hablar de Jesús de Nazaret. Yo encantadísimo, ¿eh? Yo encantado de hablar de Jesús de Nazaret. Pero, por ejemplo, a ver, ¿los rabinos eran enemigos de Jesús? Una pregunta así a lo... Rabino significa maestro. Entonces había, sí, maestro. Pero que la gente lo entienda. Los, sí, rabinos, sabemos... Los sacerdotes que estaban allí... Era amigo de Sanedrín. Era también... Había algunos rabinos que eran amigos de Jesús y otros que no. Y lo que es... había gran mayoría que no eran amigos de Jesús, ¿vale? Pero tenía amigos dentro del Sanedrín, Porque Jesús era un revolucionario. Vino, él dijo, yo no vengo a cambiar la ley sino a darle cumplimiento, precisamente hablando de esta misericordia, de que cada uno podía ser libre y que no había que pagar tanta, ¿no? Que en sábado si tengo que salvar a alguien lo salvo, que no me pongáis tantas leyes. Él lo dijo, ni dejáis ni salen ustedes ni dejáis entrar. No pone a Dios tan estrecho, sino que dejarlo libre, que cada uno lo interprete, que cada uno dentro de esa fe, dentro de esa bondad, dentro de esa verdad, de esa humildad, que encuentra su propio Dios. Tú dices, había muchos dioses, y lo dice Shenzhou también. Ha habido mucho Jesús, y dijo, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. En los bipolares, por ejemplo, y en Jerusalén se da mucho, hay un apartado que hay gente que tiene el síndrome mesiánico, ¿no? Y muchas veces en un estado delirante de alguna manera puede uno llegar a creerse que es el mismo Dios y tiene muchas similitudes con Jesús. ¿Y qué es lo que te entra? Pues te entra las ganas de sanar, de curar, de perdonar, y tú dices, es que no me extraña de que eso suceda. ¿Y quién te dice a ti que todos no somos Dios? Es que todos somos lo mismo, todos el universo, Jesucristo, toda la creación, todos éramos Dios. Debajo de una piedra estoy yo. Y tú, lo que decía, tú dices ahora, yo soy Dios. Y te dicen, no, tú estás loco, ¿no? Pero si, sin embargo, lo dice en otro contexto y te dice la gente, bendito sea. ¿Quién te dice a ti que no? ¿No era Dios la Madre Teresa de Calcuta? ¿No era Dios Santa Teresa? No. Decía que había Dios los puseros, hombre, en una taza de cardo, allí está Dios y el Espíritu Santo, porque te resucita. Y Lázaro, ¿cómo que no? Vamos a ser flexibles, ¿no? Entonces tenía sus enemigos, porque vino a decir, dejarse de rollo, que estáis todos comiendo por la cara, y vamos a llevar esto de otra manera, ¿no? Traerme aquí dos pollos, ¿no? ¿Cómo es usted de los pollos que están allí los niños? Déjate de pollo y vamos a perdonar aquí, ¿no? El que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, vamos a tener un poquito de por favor. Él lo diría más poético, porque era para comérselo, pero más bueno, para que nos entendamos. Vamos a hacer un poquito más. Bueno, sabíamos que, por ejemplo, 30 años sin saber nada de Jesús, la historia, repito. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos 30 años sin saber de Jesús? Bueno, pues se supone porque lo que son los seguidores se tienen que buscar la vida y tienen que ocultarse. Y tienen que sobrevivir porque son perseguidos. Y al final lo que consiguen, los textos que consiguen salvar
o los textos que nos han llegado hasta ahora, son los textos que ciertas personas fueron guardando, y llegaron 30 años, ¿no? Yo creo que más tarde, ¿vale? Pero pues eso puede ser una de las cosas que pudieron pasar. Ya digo, el abanico es muy amplio y puede ser cierto, puede no ser cierto, puede ser muchas cosas. Era rabino también, pero también era carpintero, se supone, ¿no? Estamos hablando... O no, porque también dicen que sí, hay una parte de personas que dicen que era carpintero. Que era constructor. Hay mucha gente que piensa que era constructor, no carpintero. Entra dentro era casi de eso, albañil, ¿no? ¿Vale? Y entonces eso trae una corriente y trae una tradición enorme, ¿no? Y luego aparte, no sé. ¿Estar en los masones? Perdón. ¿De ahí el cartabón y la cuadra de los masones? Puede ser. Y de allí... ¿Los constructores del mundo? Claro, y después aparte, no solamente eso, sino que los masones se llaman a sí mismos los hijos de la viuda. Los hijos de la viuda... puede ser que fuera Jesucristo, pero eso es otra historia, ¿vale? Ya no estamos ya enrollando más de la cuenta. Se está saliendo de lo que es lo que yo estoy buscando, que es la historia. Pero bueno, una de las cosas bastante importantes referente a Jesús de Nazaret es que sabemos que tiene escritos, esos evangelios canónicos están reflejados por la Iglesia Católica. Aseguran de alguna manera que son reales, que son textos que están estudiados por gente expertas y que nos lleva a un Jesús humano, nos lleva a un Jesús que predicaba, pero que también era, como hemos dicho anteriormente, un hombre de la vida, o sea, se buscaba la vida pues trabajando como constructor o como carpintero. A lo largo de su historia se han dicho muchas cosas. Desde mi punto de vista, he leído mucho sobre Jesús, soy un enamorado de Jesús de Nazaret, he leído bastante, he ido a sitios donde creo que ha estado Jesús. Daros cuenta que Jesús está en todas las culturas, es el que más se habla como, se puede decir, personaje de la historia. Jesús de Nazaret, ¿de Nazaret o de Belén? A ver, esta pregunta va a ustedes dos. ¿Nació en Nazaret o nació en Belén? Tu madre se puso de parto en Belén, cuenta la historia, ¿no? Entonces nació en Belén, pero él no fue creado en Belén, sino que allí circunstancialmente fue donde vio la primera luz, ¿no? O él fue la primera luz de este mundo. Pero Jesús de Nazaret, yo me quedo con Jesús de Nazaret. Exactamente, o sea, es de Nazaret. ¿Qué opinas? Tampoco es... Tampoco, venga. Pues dinos cuál es la versión tuya. No, pero no te lo puedo comentar. Lo que es... hay estudiosos, investigadores que dicen que Nazaret no existía. ¿Nazaret no existía? No existía. No existía. Y Belén menos todavía, porque Belén, menos. Belén era cuatro chozas. Y Belén, o sea, menos. Eso viene... esas poblaciones se refieren a ellas porque hay profetas anteriores que hablan de esas poblaciones. Y entonces, para hacer más veraz, más verídico, y luego aparte también meterlo dentro de la cultura judaica y que coincida con los profetas anteriores, sacan lo que es el tema de Belén y de Nazaret. O sea que para ti, bueno, para ti, para tus creyentes en este tiempo, no existió ni Nazaret ni Belén. Yo lo que pienso es que no tiene mayor sentido. Tendría otro nombre. Pienso que da igual. Lo importante, vuelvo a insistir, es el mensaje. El mensaje. Uh-huh. Y el resto, si hay gente que cree que existió la figura de Jesucristo, ole por ello. Me alegro mucho que crean en ello y me parece fantástico. ¿Por qué? Porque eso les va a dar fuerza, eso les va a dar un camino a seguir. Me parece una cosa con mucho poder. Aquel que no crea en ello, pero que siga el mensaje de Jesucristo, bendito también sea. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante es el mensaje.
Perdona, tú hablas del mensaje de Jesús y hablabas antes de que el Nuevo Testamento es el matriarcado, es la instauración del matriarcado, de alguna manera, ¿no? ¿El verdadero mensaje de Jesús está empoderando a la mujer? Como un día hablamos, no es eso, no fue es eso. El primer feminista. No, no van por ahí. No van por ahí los tiros. En la prehistoria, lo que era la vida, lo que se creía era en la diosa madre, y lo que había era un matriarcado, ¿no? En la vida. La sociedad era matriarcal. Matriarcal no es que fueran empoderadas las mujeres, no van por ahí los tiros. Las mujeres mandaban, eso sí es cierto, pero mandaban a su manera, no como ahora que ciertas mujeres están mandando como los hombres. No, por ahí no van los tiros, y por ahí no van el tema de la mujer. El matriarcado es mandar como las mujeres, no como los hombres, ¿vale? Mujeres que mandan como los hombres. La diferencia estriba en que el patriarcado se basa sobre todo en lo que es la jerarquía, y que dentro de esa jerarquía hay una serie de señores que están por encima de otros. Eso es lo que trae el patriarcado. El matriarcado no cree en eso. El matriarcado cree que todos somos iguales. Entonces, de alguna manera, ese mensaje de igualdad, claro, de compasión, claro, de, claro. Y ese es mensaje lo que aún, es el amor. Aún se discrimina a la mujer en los tiempos actuales. Bueno, pero no, porque no se lleva a cabo ese mensaje. Y se le paga menos dinero, pero y se porque, la excluye. Claro, pero porque no se lleva a cabo. No nos vayamos del tema. Estábamos hablando de Jesús de Nazaret, el histórico. Tengo que hacer más reportajes referente, porque había yo quedado con don Ignacio Castelu, que es el que se ha ofrecido a hablar de Jesús de Nazaret. Y bueno, haremos otros documentales, otros reportajes explicándole a ustedes otra vida de Jesús, la vida histórica de Jesús, donde nos abarca muchas cosas importantes dentro de la vida y dentro de la historia, ¿no? Para hacer un resumen de este Jesús de Nazaret en este coloquio que ellos mismos me comentaron, oye, queremos hablar de Jesús de Nazaret, ¿qué podéis hacer un resumen de lo que es el Jesús de Nazaret histórico? Por ejemplo, Salvador. Pues el resumen del Jesús histórico, que hay datos que yo creo que son muy fiables y que están continuamente, se sigue estudiando a Jesús. La Biblia se sigue siendo el libro más vendido de la persona que se escribe más libros al año de Jesús, y que siempre hay datos nuevos, que estamos nosotros hablando y están apareciendo datos y gente investigando sobre esto. Y que ese Jesús histórico, independientemente de, como decía Shenshu y decías tú, de la fecha, año arriba, año abajo, enero, febrero, da igual, lo que importa es el mensaje, es la figura que cambió el mundo, la historia del mundo, que sigue cambiándolo, que seguimos a día de hoy, gracias a Dios, hablando de él. Y que, como él decía, que donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Pues si hoy está aquí con nosotros, que reparta bondad y amor, ¿no? Uh-huh. ¿Y Chencho? Bueno, lo que ha dicho Salvador. O sea, ¿estás de acuerdo? Después de todo lo que nos has dicho. No, yo pienso que no hay nada histórico. Ajá. Y pero que indiscutiblemente, si alguien cree que Jesucristo existió y que el Nuevo Testamento es algo veraz, que me parece muy bien, y que indiscutiblemente en el Nuevo Testamento de lo que se habla es de una persona que dicen que existió y que era una buena persona, que era el Hijo de Dios, que obró milagros. Si creemos que eso que está escrito es histórico, entonces todo eso es verdad. Dime. Hay un periodista, nuestro amigo JJ Benítez. Tenemos muy poco tiempo. Con sus caballos de Troya. Que nadie, desde ningún estamento oficial, desde la NASA para abajo, nadie ha venido a decirle: usted está mintiendo con lo que ha contado sobre Jesús de Nazaret. Que puede ser más fantasioso, quizás sí o quizás no. Pero nadie, desde la iglesia,
ni desde los investigadores le han dicho, usted está mintiendo, no puede usted seguir publicando. Bueno, pues lo dejamos aquí. Antes de despedirnos, quiero que veáis este nuevo libro, ¿eh?, que es Expedientes X Jerezanos, que lo ha editado, bueno, Tierras de Nadie, y está hecho por nuestro compañero Adrián Martínez, que en breve lo tendremos aquí para presentarnos y para hablarnos de este libro. Así que muy pronto lo tendremos con nosotros, nos hablará, es bastante interesante este libro, nos cuenta muchísimas cosas, muchísimas curiosidades, pero aquí tengo que despedir y bueno, gracias por venir a Salvador y a Chencho, gracias, y a ustedes, hasta la próxima semana. Muchas gracias.